Entendemos nosotros que es muy importante también la discusión que se da en torno a la causa de la crisis y por otro lado los remedios que de esa causa se derivan. En primer lugar hay una discusión hace algún tiempo, me parece que es demasiado extensa esa discusión, pero la cosa sería si de la crisis se sale con medidas tendientes a incrementar la productividad, la oferta, a través de reformas estructurales, o si concretamente lo que está ocurriendo es que hay una deficiencia de demanda a escala internacional. Probablemente esas visiones, que son visiones contrapuestas, se expresen acá en el debate con los presidentes y en el G20. Esperamos nosotros que las medidas que desde nuestro punto de vista se retiraron prematuramente, como son los estímulos monetarios, no solo se reconsidere esa presunta situación ya de recuperación que llevaba a terminar con el estímulo, sino que además se complemente con medidas de corte fiscal vinculadas al incentivo, al estímulo, a la demanda agregada global, porque están dando mal el nivel de actividad, están dando mal el nivel de empleo, está andando mal el comercio, y la verdad que el G20 es un grupo realmente muy apropiado para discutir qué medidas se pueden tomar a escala planetaria, a través de las más grandes potencias y también los países que participamos de los emergentes, para que mancomunadamente se encuentre una respuesta a esta situación. Hay algunos países que buscan distintos caminos. Lo que todos hacemos es reconocer que hay un problema en la reestructuración de deuda soberana, que hay que resolverlo, porque ha creado crisis en muchos países. Crisis que después se transforman también en crisis políticas, como ha ocurrido en África y en el Medio Oriente, pero sin duda alguna muchos países del G20 son parte del G77 más China, quieren una resolución a nivel Naciones Unidas, otros países, una minoría, prefieren otras soluciones. Todos reconocemos que hay que buscar una solución, y lo que nosotros estamos haciendo es que ese tema de la reestructuración de deuda soberana, o sea, sea un tema importante dentro de los debates que se dan no solo en el G20, sino en todos los foros internacionales.